Lamúsica.fm, Evolución Sónica. Bueno, Providencia es un grupo que hace 10 años tomó la música jamaiquina como su camino a recorrer. Ahora estamos en la maduración del sonido, estamos encontrando nuestras raíces y también con un poco de experimentación y exploración sonora. En estos 10 años hemos tenido más de 300 conciertos por todo el país. Hemos estado afortunadamente en grandes festivales del país, Altavoz, Rock al Parque, Stereo Picnic, y han sido 10 años de una carrera de mucho trabajo, de mucha autonomía, de mucha autogestión y de mucha independencia. El trabajo de Providencia se ha hecho masivo de alguna manera gracias a las redes sociales, que es como nuestra herramienta principal. En algún momento de nuestro devenir como músicos utilizamos la web 1.0, que era un poco estática y rígida, pero mucha gente pudo conocernos por ahí. Entonces ahora nuestra mayor herramienta de difusión, además de los conciertos y el voz a voz, que es muy poderoso, están las redes sociales, que es el voz a voz cibernético. Entonces, esa manera de referir gente y de que muchas personas se identifiquen con las canciones ha hecho que las redes sociales que tenemos se vean todos los días llenas de comentarios y de personas que están interesadas en conocer nuestra música. Bueno, Providencia ha tenido un acercamiento con Secretaría de Cultura y hemos tenido a lo largo de aproximadamente 3 años muchos conciertos, muchos proyectos y una cercanía con proyectos interesantes para la ciudad. Yo creo que lo principal es que el grupo tome la decisión de hacer de esto, del proyecto musical, su vida, de meterle todo el acelerador y hacer que esto sea una empresa cultural para ser tenido en cuenta por cualquier entidad pública o privada. Es como la manera que ha pasado con Providencia y el camino como lo hemos hecho. Pues la posición de Providencia frente a la distribución de música libre y sobre la venta de música en internet como titular después de cada obra, hemos tenido como un apoyo en una y apenas incursionando en la otra, apoyando la entrega libre de música por internet y entrando en la onda de poder venderle a la gente que quiere un producto de óptima calidad. ¿En qué se basa en incursionar en ese mercado? En ofrecerle a la gente que bien ya conoció la banda, que ya bien conoció el producto, por distribución libre y entregárselo en óptimas condiciones en un precio muy accesible para que lo pueda tener. Lo mismo pasa con los discos. Los discos ya son un material un poco en desuso, pero que a nosotros nos interesa seguir manteniéndolo como una pieza de colección para la gente que realmente se identifica con lo que hacemos. Lamúsica.fm, Evolución Sónica.